Suelo desayunar más tarde cuando no tengo clase, porque me suelo levantar sin hambre, pero hoy tengo hambre. O sea que voy a cambiar un poco mi horario hoy. Y sin más, lo primero que voy a hacer es recoger la habitación. Después ya me ducho, desayuno y nos ponemos a tope. Parezco un fantasma. ¿Dónde quedará mi moreno de verano? Lo quiero de vuelta. I'm just trying to believe I can trust my inner soul and my guts. Spew out from my own disgust. With inner angels, I must fly higher than they could. Cause I know I'll never be one. No, I won't ever be so. Break what you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah, yeah. Because I lay waiting for you, pray that you know a way you could help me escape. Son las 10:58. Me voy a poner ahora ya a estudiar. Me voy a poner la cinta porque con el flequillo se me hace mucho más cómodo para estudiar. Os voy a contar un poco lo que me toca hacer hoy para que os hagáis una idea. Y os voy a contar una cosa que suelo hacer. Bueno, empezar diciendo que hoy tiene que ser un día súper productivo. Estamos a 29 de noviembre y tenemos el primer examen el 16 de diciembre. Hoy me toca estudiar el examen que tenemos el 22 de diciembre, que es anatomía patológica. De momento tengo esto impreso. O sea, es un tocho grande y además es una asignatura densa. Y le tengo que meter caña. Yo creo que no voy mal. En plan, o sea, estoy organizada para que me dé tiempo a estudiar todo y lo veo factible. Pero el problema es que es tan densa que lo que tengo estudiado se me va olvidando. Porque hay un montón de marcadores inmunohistoquímicos, un montón de tipos diferentes de tumores, de subtipos diferentes de tumores. Hoy me toca estudiar el bloque de vascular. Voy a cambiar. En vez de vascular voy a hacer neuro porque pensaba que no lo iba a tener, pero como ayer me llegaron los apuntes. Y también hoy quiero hacer el trabajo de anatomía patológica, que lo presentamos este viernes y bueno, no lo hemos empezado. Ayer organicé el trabajo. Tengo aquí la distribución, somos 5 para hacerlo. Tengo aquí como los 5 apartados. Y voy a hacer el sorteo de ver a quién le toca hacer qué. En el vídeo anterior, o hace dos, en el de la noche, os comenté que os iba a decir ciertos trucos para no distraeros con las redes sociales y tal, vale. Yo una cosa que hago cuando estoy así de exámenes o que me quiero concentrar al 100% es desinstalarme Instagram. TikTok no me lo desinstalo porque tengo borradores y no los quiero perder. Pero tampoco es algo en lo que pierda mucho tiempo, la verdad. O sea, no tengo muy bien pillado mi algoritmo en TikTok, entonces no es algo que me enganche. Pero Instagram te pones a ver historias y a veces pues no te das cuenta. Entonces es una sensación que no me gusta nada, en plan como pasarme mucho tiempo delante de la pantalla, sobre todo si después no me ha servido de mucho. Entonces lo que hago es utilizarlo, pues eso, ahora mismo he entrado un ratillo y lo he hecho otra vez. Y cuando me apetezca entrar en Instagram, entro desde el ordenador. Desde el ordenador, literal que aguanto 5 minutos porque en Instagram, desde el ordenador es feísimo y es súper incómodo. Entonces no te dan ni ganas de quedarte a ver más. O sea, es que no me cuesta nada instalármelo otra vez, o sea, literal pierdo un minuto y me sirve para estar concentrada el resto del día. Y os prometo que cuando me lo desinstalo es que no me dan ni ganas de entrar. Entonces vamos a proceder a desinstalarlo. It's all moving so fast, please just give me a break. I'm looking at all of the stars and now nothing's even in the way. From you coming down to me, taking me, holding me, letting me stay. Stay. So baby, before it's too late, lift me up into your space. And that's where you can break what you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah, yeah. Because I ain't waiting for your play.
Vale, tengo el escritorio hecho bastante desastre, ¿vale? Después de exámenes siempre lo suelo organizar, pero cuando llega esta época, aquí tengo redes sociales y aquí uni, pero en teoría ahora está un poco mezclado. Bueno, es la 1:15, no sé si lo veis. Solo he hecho el primer tema y ni siquiera he hecho esquema. En Anatopato lo que estoy haciendo es anotar como las características que considero más importantes en el ordenador. Y después ya si veo que es un tema muy importante o del que preguntan mucho, pues me hago un esquema. Os les voy a enseñar. Por ejemplo, el bloque más importante, yo creo, y el más largo y el más denso y el más de todo, es el de aparato genital femenino, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el primer bloque, que también es importante, es endocrino. De endocrino tenemos 5 temas y un seminario. Y bueno, el seminario no lo tengo resumido porque son casos. Pero lo tengo resumido en estas dos caras, ¿vale? Endocrino. Pues aparato genital femenino son, diría, 14 temas. Os enseñé en el vídeo de la noche los papeles de RefreXpress, eran estos. Los utilizo para hacer estos esquemas, ¿vale? Bloque genital femenino, esto y esto. Y, o sea, mirad la letra, ¿vale? O sea, es enana. Ahora descansito y nos vemos después. Menos 25, ya han pasado 20 minutitos, o sea que volvemos. Voy a estar, yo creo que hasta las 3, porque de momento tengo un poco de hambre, pero no mucho, o sea, no como para comer. O sea, tengo todavía la Nutella aquí. Voy a hacer exámenes y empezar a subrayar el segundo tema hasta que me dé tiempo, y después ya como, descanso, os cuento un poco cómo va a ser mi tarde, lo que hago en los descansos, pues de comida y tal, y eso, que me apetece mucho comer para descansar, es como el mejor momento del día. Ah, por cierto, que no os lo he contado, últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos 3 días de mi vida, me he viciado muchísimo a escuchar música clásica mientras estudio. Porque, chica, una vez que tienes que estar tanto tiempo de tu vida estudiando, buscas muchas maneras de hacerlo más ameno. Entonces, ahora mismo estoy escuchando Mozart, en plan, mientras estudio, siempre estoy escuchando Mozart. En general solo estudio sin música, pero cuando veo que estoy desconcentrada o que tengo una canción en la cabeza, o cuando me aburro también, ahí es cuando me suelo poner música. Son las 3, lo hemos conseguido, mañana hecha. Voy a ver si tengo algún mensaje para contestar y listo. Que os voy a apoyar aquí porque me da pereza poneros en el trípode, ¿vale? Así que nada, veis, así conmigo. He subrayado esto hoy por la mañana y me queda esto. El primer tema
tiene 21 caras y el segundo 23. La verdad, mi objetivo de hoy es terminar de estudiar esto. Igual me hago un pequeño esquema con lo más característico y hacer el trabajo. Y con eso me doy por satisfecha, la verdad. Vale, acabo de terminar de comer y de tomar el café y tal. Lo que más me gusta hacer comiendo cuando como sola, porque siempre que puedo pues voy donde mis abuelos a comer para estar con ellos más tiempo. Pero cuando no voy a la uni pues me suelo quedar en casa y como aquí. Y me gusta muchísimo también tomarme días así, porque es como que me puedo poner al día con YouTube, también veo series que me gustan. En general, a los mediodías enciendo la tele y si echan Friends, me quedo viendo Friends. Aunque me haya visto todos los capítulos 10.000 veces, porque si me da igual. O sea, es que es mi serie favorita. Y cuando saltan anuncios o cuando enciendo la tele y no echan Friends, pues lo que hago es ponerme vídeos de YouTube. Y es que me encantan. Siempre os recomiendo por Instagram mis canales favoritos. Son las 4:22 y me gustaría ponerme a y media a estudiar. Por cierto, he editado el fondo de pantalla porque no sé por qué se me ha puesto todo negro y se me ha borrado. Y la verdad que la primera imagen, la primera foto que he cogido de mi galería, pero me gusta la verdad. Me gustaría ponerme a y media a estudiar, pero tengo que hacer algunas cosas antes, que es básicamente enviar correos, o sea, contestar correos a los profes y enviar a algunos profes correos. Y después quiero repartir el trabajo porque si termino en euro hoy me gustaría hacer el trabajo. La verdad, por lo menos mi parte, ya quedé hecha. Y cuanto antes me lo quite mejor. Además, mañana tengo otra presentación de otro trabajo, así que me gustaría mirarlo también. Ay, ya sé, profe, también tengo que escribir. Vale, pues 4 correos tengo. Vale, son las 6:30, acabo de terminar. Estoy grabando con el móvil porque tengo ahí la cámara pasando los vídeos al iPad porque, bueno, no encuentro el cable, entonces no lo puedo conectar al ordenador. Y eso, estoy contenta, o sea, he terminado antes de lo que pensaba, aunque evidentemente hay cosas que no me sé. Entonces, lo que pasa es que ahora estoy bastante saturada porque son como... O sea, son solo 2 temas, pero es que son súper densos. Así que voy a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y me voy a poner con el trabajo. Voy a ver si han contestado mis compañeros sobre la distribución y me pongo con el trabajo. Y voy a estar hasta las 8:30 a ver si lo termino. Y después a las 8:30 os cuento, pero ya es como mi momento de descanso hasta la cena. Bueno, descanso, que voy a estar haciendo cosas pero fuera del estudio para que veáis un poco cómo me organizo las redes y tal. Básicamente con organización y sacando tiempo sí o sí, aunque no haya terminado lo que quiero hacer. Y eso, bueno, yo no sé qué plano es este, a saber cómo estoy saliendo. Pero bueno, no pasa nada, estamos en familia. Thank you.
Vale, son las 8:30. He estado haciendo el trabajo, pensaba que lo iba a terminar hoy, pero pues no. La verdad es que no. Me da rabia porque es que no sé dónde meterlo esta semana. Es que mañana tengo otra presentación. Voy a intentar quitarme la noche. He utilizado los apuntes el año pasado de Anatopato porque el tema de diabetes estaba muy bien. Y nuestro trabajo es sobre la nefropatía diabética, el del viernes. A ver, he avanzado bastante, en plan, estoy haciendo como mi texto, que de momento tengo esto y yo creo que con esto me basta y me sobra. Y de momento pues he hecho un poco el formato. A ver, ahí. Y ahora yo, mi momento favorito del día, que es dedicarse a las redes sociales. Lo primero que voy a hacer es anotar lo que he hecho de la uni, que hoy no he apuntado nada todavía. Y de redes sociales quiero hacer... Tengo que hacer tres cosas. La primera, subir una foto a Instagram para lo que tengo que elegirlas y editarlas. Después quiero editar el vídeo del domingo. A ver si consigo acabarlo, yo creo que no. Empecé la semana pasada a editar este, pero no creo que consiga acabarlo, ojalá. Y la tercera es contestar correos. Voy a descargarme Instagram y voy a intentar estar hasta las 10 haciendo esto. Y así es como organizo. Vale, os voy a enseñar las fotos que tengo seleccionadas para subir. La primera que voy a poner de portada tengo claro que es esta, porque es que me encanta. Yo sigo con las fotos de verano porque es que no tengo fotos de invierno. O sea, literal, me corté el pelo. Siento que me crecí un montón el pelo, me lo corté como por aquí. Y es que no tengo ni una foto con el pelo corto, es que literal no me he sacado. Entonces yo creo que ya voy a volver a aparecer en mi Instagram con el pelo largo. Pero bueno, no me quedan muchas de verano. Es que tengo algunas preparadas, pero bueno, sorpresa. Y después tengo seleccionadas estas, ¿vale? Que son muy parecidas, entonces pues no quiero subir todas. Así que nada, voy a ver cuáles me gustan más. Y en base a eso pues edito unas u otras, ¿vale? I know you're out with your friends and that's fine, yeah. But you could be here tonight. Yeah, yeah, yeah. I spend my nights in my room with the lights so low. Can't drive cause we're feeling the high and all your time. Baby, it's all on your time. Maybe you could waste my time. Come spend the night. And I won't say a single thing tonight. If you stay by my side, just make it alright. Maybe you could waste my time. Driving far, you're probably going somewhere. Las 10, he hecho más o menos todo lo que quería, he subido la foto, he contestado al correo y casi he terminado de editar el vídeo del domingo. Creo que nunca había llegado a estar tan lejos en plan de finales de noviembre editando, o sea que bueno, no vamos mal en ese sentido. Estoy súper cansada, en plan abotargada, en plan tengo la cabeza como un bombo. Así que nada, voy a parar a cenar y yo ya me despido aquí porque como la rutina de noche ya la tenéis, bueno, hoy no me voy a acostar tan tarde porque mañana tengo clase, tengo que estar a las 10 en la uni. Y eso, básicamente lo que voy a hacer esta noche es terminar mi parte del trabajo de diabetes, porque es que lo quiero terminar hoy sí o sí. También quiero ensayar la presentación de mañana. Así que nada, no vais a escuchar más mi voz, pero bueno, veréis clips, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo.